Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas, profe. Buenas, me están comentando por ahí que no Buenas pueden abrir el libro tardes. del que les Tardes. acabo de enviar. Hola. Perdón, se cortó, profe. Sí, me están comentando ahí en el chat del grupo, ¿verdad? Que no pueden abrir el libro que les acabo de enviar. Fíjese que da Sí, un profe, error, no profe. pude. Vale. Déjeme ver, déjeme probar de nuevo. Buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Ya vamos a iniciar un momentito. Prueben ahora. Ya lo acabo de enviar de nuevo. Ahora sí, sí se puede descargar. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar lista. A ver, Alexa. Hola, hola, presente profesor. Bueno. Andrea. Presente. Claudia. Presente. Dinora. Abby. Presente. Sí, Edwin. Edwin. Los que no estén presentes, digan no presente. Eric Antonio. hola, presente. Evelyn. Evelyn Carolina. Félix de Jesús. Félix. Va. Herbert. Presente, profesor. Bueno, Jaime. Presente, profe. Kenia. Presente. Mirna. Mirna. Patricia. Presente. Patricia de Messi. No, Patricia Ríos. Ah, pues no, espérame. No la he llamado, espérame. Ah, es que tengo dos Patricias. Patricia y Janet. O oh, sí, vean. Sí, presente. Priscila. Presente. Sofía. Presente. Sonia. Presente. Teresa. Presente. Verónica. Presente. Wally. Presente, profe. Zulema. Zuleima, perdón. Zuleima. Vale, repito, los que no me han respondido. Última oportunidad. Edwin. Evelyn. Félix. Presente. Presente. ¿Quién me respondió? Félix y ¿quién más? Mirna. Evelyn Carolina Evelyn Carolina. y Félix Alvarenga, profesor. Vaya, ok. Mirna. Patricia Mejía. Zuleima. Ya está. Bueno, señores, este día vamos a poner en práctica dos cosas, dos objetivos, pero uno de ellos es el que más me interesa. Se llama nombres de rangos. Sabemos que es un rango, ¿verdad, Priscila? ¿Qué es un rango, Priscila? Voy. Un rango es un cúmulo de celdas.
Un De cúmulo. columna, ajá, oh, perdón, un cúmulo de celdas, columnas y filas. Digamos que tenemos la idea, pero no estamos utilizando la palabra correcta. Perdón. A ver. Conjunto, maybe. Conjunto de celdas. Conjunto. Un conjunto de celdas, correcto. Un grupo de celdas, en otras palabras. Vale. ¿Sabía usted que se puede nombrar grupos de celdas? Es decir, como que digamos, como que las vamos a bautizar con un nombre. ¿Sabía usted eso? No, Creo ¿verdad? que usted nos mostró la vez pasada. Sí, pero fue algo muy vago, ¿verdad que sí? Sí. Bye. Eso es el objetivo principal de esta clase. Utilizar el administrador de nombres, de rangos. Y el otro es que de alguna manera nos vamos a introducir muy, pero muy básicamente al uso de las funciones más utilizadas en el Excel, además de la función suma, que ya todos la conocemos. Vea, ¿quién no conoce suma? Levanta la mano. Estoy bromeando. Todos creo que conocemos suma, ¿verdad? Bueno, voy a empezar a compartir, señores. Tenemos esta tablita que nos dice que vamos a aprender a usar estas funciones, promedio, min, max, moda, contar, contara y contar punto C. Si usted tiene su Excel en el inglés, pues aquí tendríamos average, min, max, no cambian. La moda, no me recuerdo cuál es. Fíjense. Habría que investigarlo. Contar es count. Y contará es count A. Y contar punto C es count if. Por cierto, sin punto. Bueno, tenemos este listado de alumnos con su primer apellido por aquí, segundo apellido por acá y su nombre por acá. Notas del primer trimestre, del segundo, del tercero, su nota final que ya fue calculada, por cierto, utilizando la función promedio. Y según un cálculo aquí de evaluación, se ha establecido que algunos están aprobados, otros están insuficientes, otros excelentes, etcétera. No voy a entrar en detalle con el uso de la función sí, porque eso se ve más adelante. ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Obtener todos estos datos que están aquí. Observen. También este de aquí y esto de acá. Se nos dan ciertos enunciados por aquí y nos dice nombrarla desde la E7 hasta la E26 con el nombre trimestre 1. F7 a F26 con el nombre trimestre 2. Y así sucesivamente. Es decir, que nosotros tenemos que nombrar ciertos rangos de celdas. La verdad es que esto es una característica adicional del Excel que nos facilita de alguna manera el trabajo. Porque nosotros pudiéramos decir, yo no quiero utilizar nombres de rango. Y es así como casi siempre trabajo. Sin nombres de rango. Por ejemplo, acá me está diciendo que queremos obtener en la C30 la nota más alta. Quiere decir que de este listado de nombres de función, tendríamos que utilizar la función max. Vengo yo, me ubico por aquí. En la C30 escribo igual max. Es el nombre de la función. Estos nombres de funciones ya vienen predefinidos en el Excel. Es decir, nosotros no podemos cambiar los nombres de función porque ya están ahí. Para aplicar el efecto de esa función, debería yo de abrir un paréntesis
Esto es requisito indispensable. Y luego, dentro de del paréntesis, del abre paréntesis que yo acabo de abrir, me parece que yo debo de escribir un número 1, me pide aquí el Excel. Esto es sencillamente el argumento a quien se le va a aplicar el efecto de dicha función para establecer un resultado. Me está pidiendo el número 1. Yo lo voy a interpretar como que quiero obtener el valor máximo o la nota máxima de la primer nota, es decir, de trimestre 1. Entonces, mientras estoy editando la función, simplemente voy a sombrear el rango. Estoy sombreando desde la E7 hasta la E26. Los dos puntos que nosotros vemos aquí en medio de las dos celdas es sinónimo de hasta, porque yo le estoy diciendo al Excel que quiero obtener el máximo valor desde la E7 hasta la E26. Luego que hemos terminado, cerramos el paréntesis. El Excel necesita siempre de cerrar paréntesis cuando usamos una función. Presionamos Enter y nos dice 5. Y sí, podemos dejarlo así. Si yo quiero, por ejemplo, la nota máxima de la nota 2, entonces tendría que escribir de nuevo igual max, abrimos paréntesis, marcamos el siguiente rango de la nota 2 y cerramos paréntesis. También la nota 2 más alta es 5. Y así podemos ir trabajando uno por uno, ¿verdad? Pero el lío va a ser que tanto que nos están pidiendo aquí, tantos datos que tenemos que estar marcando un montón de rangos, de alguna manera eso hace que el tiempo que invirtamos para generar estos cálculos sea un poquito más largo a que si nosotros nombramos los rangos, es decir, que los bauticemos. Eso es precisamente lo que necesito que practiquemos hoy. Voy a eliminar estos dos cálculos. Y acá a la derecha nos aparecen ciertos enunciados que nos dicen nombrar el rango desde la E7 hasta la E26 con el nombre trimestre 1. ¿Qué debería hacer entonces? Marco desde la E7 hasta la E26. Teniendo el rango sombreadito, me vengo al cuadro de nombre y escribo el nombre. Elimino lo que dice ahí, ¿verdad? Y luego, trimestre, espacio 1, dirá alguno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la tendencia. Si yo escribo un espacio y después de presionar Enter, me va a aparecer un error. Un error porque los nombres de rango el Excel no los acepta con espacios. Por lo tanto, voy a evitar el uso de espacios. Trimestre, luego 1, sin espacios. Ya nombré trimestre 1. Y la ventaja es que puedo ver listado de nombres cuando doy un clic en esta flechita o este triangulito que vemos acá. Quiere decir que si yo tuviera más nombres de rango, aquí los vería todos. Hay otra manera de nombrar rangos. Lo voy a hacer para el trimestre 2. Voy a sombrear el rango de notas desde la F7 hasta la F26. Me voy a ir a la ficha fórmula. Y aquí tenemos dentro del grupo nombres definidos el comando asignar nombre. Entonces nos aparece un cuadrito de diálogo que nos pide el nombre
Vamos a ponerle trimestre 2. Y lo demás no lo tocamos. Donde nos pide ámbito, comentario y se refiere a, eso es opcional, no es requisito indispensable. Le damos a aceptar. ¿Cómo puedo ver los nombres? De dos maneras. Utilizando el administrador de nombres que está justo a la izquierda y ahí nos está indicando cuáles son los dos nombres de rango que ya asigné. Si yo quisiera modificarlos, elijo el nombre de rango, le doy modificar. Si yo quisiera eliminarlo, elijo el nombre de rango y le doy eliminar. Esa es una manera de ver los nombres de rangos que ya tengamos establecidos en nuestro libro. O podemos ir al cuadro de nombres. Ahí vemos los dos nombres de rango. ¿Estamos entendidos? Correcto. Sí, profesor. Sí, señor. Perfecto. Sí. Ok. Entonces, voy a necesitar que usted me continúe con estos enunciados que nos están dando acá. Ya sabemos cómo nombrar rangos, cómo verlos, cómo administrarlos. Aplíquemele estos nombres de rango a los rangos que nos menciona acá. Quedo pendiente, me avisan. Aquellos que no han encendido camaritas, necesito que encendamos las cámaras, eso es requisito indispensable. ¿Me hacen el favor? Alexandra, Patricia, Patricia Barrera. Camaritas. Lo siento, profesor, estaba trayendo mi mouse. Ah, vaya, ok. Solo termino de almorzar y la enciendo. Patricia. Alguien habló, pero no alcancé a escuchar. Yo, Patricia Barrera. Patricia, dígame. Solo termino de almorzar y enciendo mi cámara. Ay, Patricia, siempre me dice lo mismo. ¿Almuerza? Es la hora de almuerzo de 1 a 2. Usted pida permiso. De esta manera, aunque esté almorzando, no le quita que usted pueda encender la cámara. Ahí Claudia está comiendo un bombón. Mire. Sonia, quiero ver, no, Sonia no está comiendo. Ya terminé. Ah, ya terminó de comer. Vaya, ya ve, Patricia. Así que no le dé pena. Es más, en vida nos va a dar que está comiendo. Anda, calladitos todos ahora. Cabal. Profe, una duda. ¿Cómo ahí les pagan? Ah, es cierto. Profe. Hola. Una duda, en la celda número, bueno, en ahí 35, donde dice nombrar E7 a la G26 con el nombre notas trimestres, notas tres trimestres. Uh-huh. Vamos a sobreponer otro nombre ahí, ¿o cómo? Vaya, tiene mucha razón su pregunta. Recordemos que para no estamos sobreponiendo, sino que si a usted esto le confunde, es porque estamos utilizando tres rangos que ya habían sido nombrados anteriormente, ¿verdad? Correcto. Pero este va a ser independiente, porque este va a ser un rango que consta de tres columnas.
¿Me explico? Ah, sí, correcto. Vaya, ahí está la respuesta. Gracias. Bueno. Me van subiendo manitas cuando vayan terminando, porfa. Ingeniero. Dígame. El sistema, bueno, el internet me estaba fallando y me sacó por 5 minutos. No sé qué fue la indicación que nos dio. Le voy a explicar de nuevo, permítame. Vale, aquí tiene unas instrucciones. Mira. Por ejemplo, en el primero nos dice nombrar de la E7 a la E26 con el nombre de trimestre 1. Ese es el primer ejercicio, ¿verdad? Y luego todo lo demás. No sé si tienes idea cómo nombrarlos. Ah, sí, vi cómo estaba dando los ejemplos. Por el momento solo nombrarlo. Después vamos a hacer las operaciones de acá. ¿Ok? Ah, bueno. Ok. Mucho cuidado cómo nombramos esos rangos. Sigo esperando manitas. Súbame la manita, porfa.
Salud. Gracias. Vaya, estamos esperando a Sofía, Claudia y Teresa. Que me suban las manitas. Vaya, solo me queda Teresa entonces. Cuénteme, Teresa, ¿qué le pasó? Disculpe, profesor, pero tuve un pequeño inconveniente y casi no le puse mucho cuidado cuando me explicó, pero sí lo estoy tratando de hacer como yo creo que es. Bueno, voy a avanzar, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, oye. Ok. Bueno, bajemos manitas. Todos, manita abajo. Herbert. Manita abajo, por favor. Oh. Patricia Mejía, manita abajo. Vale, ya se la bajé yo. Vale que se puede, ¿eh? Ok, voy a compartir de nuevo. Ok, vamos a hacer una leve y pequeña muestra y explicación de para qué nos sirve la función promedio. Pues como su nombre lo indica, obtiene el promedio de un conjunto de números, igual que en el ámbito estadístico, eso es un promedio. Un promedio viene siendo la suma de cierto grupo de números dividido entre el número de números. La función min sirve para obtener el valor mínimo de un conjunto de números. La función max hace lo contrario a min, obtiene el valor mayor de un conjunto de números. La función moda no tiene nada que ver con modas, de qué, de vestimentas, ni nada de eso. En el ámbito estadístico, la moda viene siendo el valor que más se repite dentro de un grupo de números. La función contar, como su nombre lo indica, cuenta cuántos datos numéricos hay en un grupo de números, pero solo cuenta números, que conste. Solo cuenta números, la función contar. La función contará cuenta cuántas celdas existen en un grupo Rango. de celdas. No importando si son números o textos, cuenta cuántas celdas hay con información, o podríamos decir también que contará cuenta cuántas celdas hay no vacías. De nuevo, vuelvo al inicio. Celdas que contienen información. Y
La función contar punto sí cuenta las celdas que cumplen con una condición. Por eso se llama contar punto sí, porque si cumplen una condición, va a contar ese número de celdas. Yo le voy a explicar alguna, ¿verdad? Ya utilizando aquí los ejercicios, luego lo voy a soltar para que usted me complete el resto. Por ejemplo, aquí en la C30 me dice, nota 1 más alta. Es decir, queremos saber cuál es la nota máxima, pero solo de rango del primer trimestre, porque nos dice nota 1. Ok, entonces vengo yo y digo, voy a utilizar de este listado de funciones la que corresponde, ¿verdad? Que sería la función max. Voy a escribir igual max. Ah, pero espérenme que no le he puesto nombres todavía a los rangos. Vamos a proceder entonces a poner nombres de rango, porque eso es lo que necesito yo ahorita. Nombrar, ¿verdad? Primero este ranguito. Me voy por acá. A este ya le había puesto trimestre 1. Y a este ya le había puesto trimestre 2. Aquí me lo está mostrando. Voy a marcar entonces el trimestre 3. Le voy a asignar su nombre. A la nota final, me dice que hay que ponerle de nombre, nota final, desde la H7 hasta la H26. Vamos a ponerle de nombre, nota final. Ah, sin espacio, por cierto. Luego, me está pidiendo de la I7 a la I26, evaluación. I7 a I26, evaluación. Luego, de la E7 a la G26, notas 3 trimestres. De la E7 a la G26. Le vamos a poner notas 3 trimestres. Quiero ver de la D7 a la D26. Nombre de 7 a de 26, nombres. Luego de la B7 a la B26, primer AP de apellido. B7 a la B26. Primer AP. Y de la C7 a la C26. ¿Qué nos decía? Segundo AP, ¿verdad? Ok. Segundo AP. Hoy sí. Ya podemos proceder por aquí. Nota 1 más alta. Se supone que voy a utilizar el rango con nombre, este rango de aquí, que se llama trimestre 1. Voy a escribir igual. Función max. Bueno, observe. ¿Cómo le hago saber al Excel que necesito? Ya no quiero marcar un rango aquí, ¿verdad? Sino que necesito escribir o hacerle ver al Excel que voy a escribirle nombres de rango. Bueno, observemos cuando yo escribo una T.
una R. Con las dos primeras letras, el Excel ya está detectando que es posible que querramos utilizar un nombre de rango. Y en el listado nos los muestra, al menos los que inician con una letra T y una letra R. Claro, también vemos transponer y truncar, pero esos no son nombres de rango, esos son nombres de funciones. ¿Y cómo sabemos cuándo hay nombres de rango? Porque el dibujito por aquí, el dibujito a la izquierda de trimestre 1, 2 y 3 nos está diciendo, ah, mire, estos son nombres de rango. Estos que dicen FX son nombres de función. Ok, voy a elegir trimestre 1, le voy a dar doble clic. Y eso es todo, cierro paréntesis. O podría inclusive dejar de cerrar el paréntesis cuando ya tenemos ahí el resultado. Otra manera de utilizar nombres de rango. Lo voy a hacer para nota 2. Más alta. Igual. Función más de nuevo porque queremos obtener la nota más alta del trimestre 2. Abro paréntesis. Ahora no voy a escribir nada. Simplemente en la ficha fórmula. Grupo nombres definidos. Observo que hay un comando que está disponible, utilizar una fórmula. Y nos aparecen todos los nombres de rango que yo ya definí en mi libro de Excel. Bueno, elijo trimestre 2. Y eso es todo. ¿Estamos entendidos? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Excelente. Quiere decir que ya estamos listos para darle solución a estos enunciados que están acá. Y pues vamos a utilizar nombres de rango, ¿verdad? No me vaya a hacer todavía ni este ni estos cuatro, porque eso lo voy a explicar yo despuesito. Quedo pendiente, me sube manita. Profe, ¿cómo dijo que se llamaba la función moda en inglés? Fíjese que esa no me la puedo. En inglés no me la puedo. Preguntémosle al doctor Google. A ver si alguien ya se la sabe.
¿O Yo alguien ya la busqué y investigó? es mode. ¿Cómo? Mode. Mode. Ah, bien. Mode. Correcto. Estamos bien. Profe, hay un nombre que se repite dos veces, o no sé si yo estoy mal. ¿Cuál se repite? Promedio final del grupo en la celda B36 y la B40. Espérame. Quiero ver. Ah, sí, es cierto. Omito Bueno. el último entonces. Ah, sí, lo omite. Omitámoslo. Okay. Gracias por avisarme que no me había percatado yo de eso. Estoy esperando más manitas, solo hay dos.
¿Cómo nos va? ¿Ya todos terminamos? Sí, profe. Sí, profe. Va. Profe, sí. Ok. Confío en ustedes, ¿verdad? Por el momento, por el tiempo, no voy a pedir a nadie que me comparta su pantalla. Voy a continuar con los siguientes ejercicios. Denme un segundito. Fíjense. En la siguiente pregunta, yo supongo que todo esto ya está terminado, ¿verdad? Esto de acá. En la siguiente pregunta, el número de alumnos, ¿qué podríamos hacer si utilizar el rango del primer apellido, del segundo apellido o de los nombres? ¿Qué opinan ustedes? Tomen nota de esto. Miren, aquí hay una celda en blanco. Quizás poner una condición y Una utilizar el condición. contar, ¿sí? Ajá. Vaya, hagamos una cosa. Voy a utilizar la función contar. Solo para probar. Es probable que no funcione. Igual. Nombre de la función contar. Abrimos paréntesis. Y, ¿cómo dijimos que le íbamos a llamar a ese rango de los nombres? Dijimos que le íbamos a llamar nombre, ¿verdad? Ok, escribo nombre. Aquí lo tengo. Le doy doble clic. Cierro paréntesis. Qué sorpresa, ¿verdad? Bajemos manita, porfa. Porque nos dicen un cero. Pero, ¿cómo es posible que nos diga cero si yo veo 19 nombres ahí? Ah, es que la función contar cuenta solo Solo números. número. Correcto. La función contará cuenta cualquier cosa Es en la celda. que contenga información. Es decir, si se encuentra con una celda en blanco, no la toma en cuenta. Vamos a probar entonces. En vez de contar, voy a utilizar contará. Ahí está el truquito, miren. ¿Queda entendido? ¿Cuál es la diferencia entre contar y contará? Sí, profe. ¿Cómo le puede repetir otra vez cómo lo hizo? Vale, voy a deshacer. Tengo que me contó cero. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la función contar. Contar. Y contar cuenta solo números. Contará, cuenta cualquier cosa, con tal que la celda esté llena, tenga algún dato. Si está vacía, no la cuenta. Ok, le voy a agregar una A al final. Y ahora sí, me contó que hay 19 nombres. Pero la Pero para pregunta. utilizarlo, perdón, Diga. para utilizarlo siempre hay que entonces crear rangos, ¿verdad? Porque No. si no contaría, porque esa cuenta todas, digamos, si yo no tengo un rango y yo lo utilizo, me contaría todas las celdas que tienen, que están llenas, ¿verdad? Entonces, si yo no tengo un rango, me contaría todas las celdas que tengo en mi hoja ocupadas, si yo no especifico un rango con nombre. Espéreme, no le entendí bien su pregunta. Vaya, es que esa función de contará, usted nos dijo que cuenta las celdas que existen en un grupo de celdas que ya contienen información, o sea que no están vacías. Correcto. Entonces, si yo no tengo un rango con nombre, y yo solamente utilizo la opción esa contará, me contará todas las celdas que yo tengo No, utilizadas. no. Independientemente que usted haya nombrado el rango o no, la función contará le va a funcionar igual. ¿Ok? No sé si hace su pregunta. Sí. Vale. Es que nosotros pudiéramos trabajar sin nombres de rangos. Es decir, imaginemos que este rango no tiene nombre, ¿verdad? No se llama nombre. Simplemente es un rango normal.
Y yo lo que voy a hacer entonces acá es decir, en vez de especificar el nombre de rango nombre, simplemente marco el rango de celda desde la D7 hasta la D26. D7 hasta la D26. Y lo va a hacer también. Inclusive, va a tomar en cuenta que hay una que no tiene nada. Y nos va a dar el mismo resultado. Ok. Ahora, hay un problema porque nos están preguntando cuántos alumnos hay. Y sí, hay 19 alumnos con nombres, pero hay 20. Ahí contó la que no tiene información. ¿Perdón? Ahí contó la que no tiene información, profe, no. La de 26. Ah, ok, ya. Sí, sí la incluí, pero como está vacía, no contó 20, sino 19. ¿Estamos bien? Sí. Bye. Otro punto. Hemos elegido un rango incorrecto, porque yo veo que hay 19 nombres de alumnos, pero 20 apellidos, primer apellido y segundo. Quiere decir que por algún motivo no se digitó el último nombre, pero sí están sus apellidos. Entonces, ¿qué es lo que debería de, qué rango debería utilizar en vez de nombre? Contar así. Contar. Apellidos. Contar primer AP o segundo AP. ¿Verdad? Contará. Vamos a modificarlo entonces, ¿verdad? Voy a escribir, primer AP. Le doy doble clic. Perfecto. Hoy sí, me está contando 20. Mire, ¿por qué? Porque las 20 celdas tienen contenido. ¿De acuerdo? Si yo de repente digo, este señor nos equivocamos, este señor nos ha apellido Agos. Pues voy a eliminarlo. Vamos a ver qué pasa ya en el cálculo. Me cuenta 19. ¿Estamos entendidos? ¿Cuál es el objetivo? Yes. Bueno. Por último, señores, voy a darle respuesta a esta columna que nos pide número de insuficientes, aprobados, notables y excelentes. Aquí podemos ver que hay unos aprobados, insuficientes, excelentes, notables. Pues yo quiero contar cuántos dicen aprobado, cuántos dicen insuficiente, cuántos excelentes, cuántos notables. Ok, me voy a ir aquí a la G31. Escribir igual. Pero ahora, ese proceso de contar se va a basar en una condición. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Que sea la celda o que contenga insuficiente, que contenga aprobados, que contenga notables, que contenga excelentes. Entonces no puedo utilizar contará ni contar. ¿Debo utilizar la función? Contar punto sí. Contar punto sí. Abro paréntesis. Me pide el rango en primer lugar. Observe aquí. Rango. ¿Cómo se llama el rango que contiene los datos de evaluación? ¿Qué nombre fue que le pusimos? Evaluación. Vamos a ver, de la I7 a la I26. Correcto. Ok, voy a escribir Eva. Y ahí me aparece la sugerencia del nombre del rango. Le doy doble clic. Ahora, punto y coma. Y le voy a escribir en segundo argumento la parte de criterio. El criterio, si es de tipo texto, oiga, si es de tipo texto, es decir, letras, palabras, combinaciones de letras más números, pero no exactamente números, necesita describirse dentro de comillas. No sé si me captan esta idea. Sí. Si un argumento, repito, consta de solo letras, palabras, oraciones, combinaciones de números con letras, necesita de comillas.
Si solo son números, no necesita de comillas. Por lo tanto, voy a abrir comillas. Okay. ¿Y qué me decía la primera condición? Que fueran Insuficientes. insuficientes, correcto. Ok, yo le voy a escribir insuficiente. Cerramos las comillas, porque si iniciamos con abrir comillas, tenemos que cerrarlas. Igual que con los paréntesis, tenemos que cerrarlos también. Ahí me está diciendo que hay 11, 11 insuficientes. Veamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cabal, ¿verdad que el Excel no se equivoca? Si hay un error, es error nuestro, no del Excel. ¿Estamos entendidos, señores? Sí, profe. Sí, profe. Bye. Entonces voy a necesitar que usted me resuelva los últimos tres. ¿Cuántos aprobados? ¿Cuántos notables? ¿Cuántos excelentes? Y me sube manita cuando vayamos terminando. Profe, una duda. Dígame. Yo le doy en contar sí, pero no me da la opción para escribir el criterio, solamente rango. Muéstreme su pantalla, por favor. Permítame, por medio del teléfono se lo voy a hacer para que me... Vale. Ahí está, mira. Contar puntos sí. Solo el criterio no me da la opción ahí para poderle poner. Póngale punto y coma en primer lugar. Ah, correcto, ya Observe que veo. la ayuda le está sugiriendo ahí punto y coma. Y después ya escribe el criterio. Ahí me cuenta. Va, ahorita voy. Gracias. Solo veo dos manitas. Tres tengo ya, cuatro. Estamos esperando. Vaya, sí me da la opción de criterio, pero no se me abre la carpetilla para escribirle el criterio. Primero tiene que abrir comillas. Luego, escribir el criterio, tal y como se lo dice el enunciado. Cierra las comillas y cierra paréntesis. Muéstrame su pantalla de nuevo, Jaime. Bueno, permítanme ver. Vaya, ahí está. No sé si lo logra ver. Dice que no veo bien borroso. Vaya, ajá, hoy sí, ya veo ahí. Comillas, ¿verdad? Tiene que escribir insuficiente después de Ah, la comilla. lo cierro. No.
escriba insuficiente. Solo la primera es mayúscula, la segunda, de la segunda en adelante no. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Permítame, solo voy a terminar aquí con... Vaya, ahí cierra la comilla, ¿no? Cierra la comilla. Y luego cierra el paréntesis. Enter. Por supuesto. Correcto, gracias. Bueno, vaya, ¿quién me iba a consultar? Yo, profe, yo. Fíjese que... Solo una pregunta, cuando estoy creando la forma, yo tengo el Excel en inglés y me aparece count if, que es la primera que va unido, también me aparece count ifs con una S al final. ¿Tiene alguna diferencia entre uno y el otro? No le escuché la diferencia entre los dos. Count if es una y la otra. Count if, pero tiene una S al final del if. IFS. Ah, exacto. Esa no me la puedo yo, fíjese. Utilice solo count if. Ah, no, solo tenía la duda ahí, a ver qué diferencia había entre una y la otra. Sí, nunca la había visto yo, y menos porque no tengo versión en inglés del Excel. Profe, fíjese que me da error, ya me desesperé. Ya intenté varias cosas. ¿Qué le pasó a Priscila? No sé, me aparece un enunciado de que... Me dice de que hay un problema con esta fórmula. Vaya. ¿Le puedo compartir la pantalla? Me dice. Por favor. Me habilita, me dice que está... Está habilitada, quiero ver. Ah, no, 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 perdón. Ajá, cuénteme. Vaya. Vaya, me aparece ese enunciado. Quiero ver. Cierre ese mensajito. Dele cerrar, no aceptar, no, cerrar. Ah, oh, ya le puse una tilde a la O. A evaluación. En evaluación. ¿Será Pero que es que lo así, nombró con el nombre? Así lo nombré Pero con... en el nombre que yo le puse ahí, nombrar I7 ahí 26, le puse evaluación sin tilde. ¿Pruebe? Sí, tiene razón. Entonces tendría que cambiar primero el rango. Priscila, tiene que Priscila, creo verificar que... Perdón, perdón. Sorry. Tiene que Sí, verificar qué nombre de rango le puso. Sí, evaluación le puse. Sin tilde, ¿verdad? Sí, no, ahorita sí lo había, se lo había puesto con tilde, pero voy a intentar hoy sin la tilde, a ver si es eso. Vamos a ver. Hoy me aparecen dos. Ah, entonces creo dos veces el mismo nombre. Utiliza el que no tiene tilde. Bueno. No importa si esto va mayúscula o minúscula. Yo preferiría que utilice solo la primera mayúscula. ¿Por qué? Porque Okay. así está en la celda. Tiempo. Ah, no cerré. Perdón. Sí, no cerró el paréntesis. Siempre. Ay, quiero ver. Pues aparentemente todo está bien. ¿Sabe qué? Borremos uno de los nombres de rango, el que tiene tilde. Profesor, a mí tampoco me deja, me da ese mismo error y solo tengo uno. Ah. Sí, a mí. Ah, ya estuvo. Ajá. No me acepta punto y coma, sino que solo coma. Ah, ya. Es cierto, no me había fijado yo en eso. Solo coma me acepta, no punto y coma. No, usted tiene que utilizar punto y coma. Ahí se lo está sugiriendo la misma ayuda. Borre la No, coma, pero es que póngale. Mire, profe. No, ya lo hice con coma. Ah, sí, con coma sí me deja a mí también. Ya. Y con coma sí me deja. Ah, entonces es un con problema de punto y su coma equipo. No me deja. Ajá, entonces es un problema de su equipo. ¿Verdad? Le indica una cosa, pero tiene que escribir otra. Ajá. Vale. A Bueno, ver, los demás. Gracias. ¿Más preguntas? Bueno. No, profe. Ya nos pasamos, vean, 7 minutos. Wow, Ok. cierto. Pasen buenas tardes, nos vemos mañana.
Bye bye. Gracias, profe. Adiós, profe. Saludos. Cuídense. Adiós. Adiós. Bye.